Muy buenas noches, nos encontramos en otra edición de Contigo Aysén y en esta oportunidad con la consejera regional de la provincia General Carrera, Colina Ninostrosa, una asistente social, madre de dos hijos, nacida en esa tierra y que también está ahora contándonos un poco qué es lo que está pasando en el trabajo del Consejo Regional. Buenas noches, Liliana. Hola, buenas noches, Patricio. Primero que nada, saludar a todas las personas que nos están escuchando y viendo en televisión. Muy agradecida de esta invitación al Canal 4 Roco TV. Es primera vez, debuto en televisiones, pero agradecida de esta invitación. Qué bueno, Liliana. Bueno, estamos aquí a través de la Roco TV, de las pantallas de Roco TV, para que la gente sepa un poco cuál es el trabajo que tú estás haciendo como consejera regional y también como parte de este nuevo liderazgo femenino de este Consejo Regional, que para que la gente sepa, las consejeras son Marcia Rafael y también Andrea Macías, tres mujeres junto a Lina Ninostrosa que están ahí demostrando todo este liderazgo femenino, que es una nueva impronta que le están dando desde este gobierno regional y que se ha notado bastante también en los medios de comunicación y en el trabajo que hacen a diario. Liliana, Lili, para partir un poco, quisiéramos conversar qué pasa en Chile Chico. Hace muy pocos días aprobaron unos planes de empleo por la situación que está viviendo la localidad y que tiene relación también con dos proyectos que realizó CONAF en conjunto con la Gobernación Provincial Carrera y que busca crear cerca de 70 plazas de empleo en el corto y en el largo plazo. Bueno, Patricio, primero no puedo dejar de pasar la instancia de felicitar a Marcia Rafael y Andrea Macías, que somos consejeras regionales. Este es un gran trabajo, una gran misión que desarrollamos como mujeres. Somos madres, dueñas de casa y también trabajadoras y servidoras públicas, porque el ser consejera regional es ser una servidora pública para nuestra región. Agradecida de Dios por esta oportunidad de representar a la provincia de General Carrera. Siempre lo digo, esto es un hito, soy la primera mujer dentro de la provincia que está representando a las mujeres, así que eso nos está diciendo que estamos subiendo nosotros como mujeres también y podemos estar insertas dentro de lo que es política. Mira, qué buena noticia, no tenía ese dato, pero es interesante saber que General Carrera también está haciéndose partícipe un poco de la equidad de género, en el caso tuyo, que tú eres representante de la provincia junto con Washington Medina también, que son ambos representantes de General Carrera y que estén presentes ahora. Y también dentro de lo que tú comentabas antes de ir al tema de los planes de empleo, es súper importante que la gente conozca un poco cuál es el trabajo que hacen los consejeros regionales, que no es solo ir a los plenarios y todo, hay todo un desarrollo de comisiones, de estudiar proyectos, revisar antecedentes, minutas, pedir informes. Es un trabajo realmente interesante, complicado y que reviste algo bastante necesario también para lo que va influido directamente con el desarrollo de la región. Y en ese desarrollo, Lilian, yo quisiera que entráramos en materia y conversáramos de Chile Chico. Chile Chico tiene una situación bastante complicada desde mitad del año pasado, con un accidente que ocurrió en la mina Cerro Bayo, pero también eso produjo múltiples despidos. Hay cerca de 400 personas que fueron desvinculadas de la empresa y hoy solo queda trabajando algún personal administrativo. Tú también trabajaste ahí, conoces un poco cómo funciona Cerro Bayo, cuéntanos de eso. Sí, bueno, a raíz del accidente que sucedió el año pasado, en donde fallecieron dos muchachos, dos jóvenes de nuestra comuna, un accidente obviamente que dolió y le dolió a toda la comunidad de Chile Chico, se empezó a suceder el cierre de la minera, ¿ya? 400 personas afectadas, detrás de esas 400 personas obviamente hay familias, hay niños que necesitan un trabajo estable que en ese momento le estaba dando y solventando lo que es la minería en Chile Chico. Actualmente como consejeros regionales estamos trabajando arduamente para poder solventar lo que es la mano de obra. Si bien es cierto, tenemos un municipio el cual está encargado de elaborar y ejecutar proyectos. En este momento no ha presentado una gran cartera de proyectos, debo mencionarlo. Por ende, nosotros también como consejeros regionales hemos sido partícipes de algunas de las soluciones para esta comuna. Es así que a raíz de una conversación que tuvimos con la Gobernación junto a CONAF, se desarrollaron proyectos ya que fueron aprobados hace muy poco tiempo. Estos proyectos contemplan 1.250 millones de pesos aproximadamente. Uno de ellos es el mejoramiento de los espacios públicos que se encuentra en el complejo fronterizo, ya en donde se quieren hacer plazoletas, colocar áreas verdes y todo eso, ¿ya? Y el otro es en la Laguna Ginimeni, que va a haber un plan de manejo en donde se va a trabajar con maderera y se pretende dar trabajo a 38 personas también.
Es importante decirle a la gente que nos escucha en la casa que estos dos proyectos, uno de ellos, el que tiene relación con el mejoramiento de los espacios públicos en el complejo fronterizo Genimeni, es por 5 meses y que va a provocar que Exacto. 36 personas tengan trabajo seguro y con todo, y con un buen sueldo y con distintas funciones además, para que ese proyecto salga adelante, y es una muy buena alternativa. Y también existe este otro proyecto que está en la Reserva Nacional Por tres Genimeni años. por 3 años, por 36 meses, y que también va a permitir que cerca de 36 personas también tengan todo ese tiempo trabajo y puedan, en el fondo, también tiene varias externalidades positivas como entrega de leña social Exacto. y otro tipo de cosas que van a beneficiar también a quienes más lo necesitan en la comunidad de Chile Chico. Esto va a generar mano de obra para la comuna de manera directa y de manera indirecta, Patricio. Así que es sumamente importante estos dos proyectos. Como te digo, son más de 1.250 millones de pesos que se van a invertir. Un proyecto que salió muy rápido. También quiero agradecer a la gente de CONAF por la celeridad que le dio a este proyecto. Agradecer también al Ejecutivo, porque el Ejecutivo junto al Consejo decidieron aprobar con rapidez todo este tema para que nosotros también ahora el 12, 13, 14 y 15 vamos a estar en Chile Chico a raíz de varias reuniones que tuvimos con dirigentes sociales. Ellos solicitaron que nosotros pudiéramos ir en pleno a sesionar a Chile Chico, así que ya vamos con varias respuestas positivas que han sido informadas a la comunidad junto al gobernador. Y esto también es para la tranquilidad de la gente y la comuna de la gente que vive dentro de la comuna. Porque son muchas las personas que se están viendo afectadas. Lamentablemente, Chile Chico hoy en día es un pueblo que por la cesantía se ha visto afectada en el mercado, en la productividad, en varios puntos. Hay muchos niños que están estudiando, que han tenido que desertar del sistema educacional de la enseñanza superior. Pero bueno, esto es un plus que le estamos dando y también una alegría para nuestra comuna, Patricio, ayudarlo. Claro, hay que dejar en claro también que esta es una situación que se arrastra del año pasado, Exacto. y también lo dijo en algún minuto nuestra intendenta, desde el primer día hubo una preocupación especial por Chile Chico, y también se reflejó a través del Consejo Regional de la Gobernación, y en el caso tuyo también directamente como consejera representante de la provincia, pero también como habitante de Chile Chico. Es importante y es difícil de imaginarse lo que en un pueblo de cerca de 3.100 habitantes, cerca de 400 personas sin trabajo, son 400 familias que tienen una situación muy complicada, y hoy día por lo menos cerca de 70 van a tener acceso a un trabajo, pero aún queda mucho más. Esto es un pequeño paso, Exacto. pero sin duda hay una preocupación y está manifestado el compromiso del Consejo Regional en aprobar esto. Y tiene también otro ingrediente, que había una programación. Este Consejo Regional se ha caracterizado por visitar terrenos, ya estuvo en Bill O'Higgins, sesionó en Bill O'Higgins, y también ahora está la posibilidad de estar a fines de mes en Chile Chico, pero gracias a una iniciativa suya pudo conversar con la intendenta, y idealmente iban a estar hace una semana, pero por un tema de la discusión presupuestaria van a ir este 12 a Chile Chico. Exacto, por eso se agradece, Patricio, que se haya acogido esta solicitud. Esta fue una solicitud que como consejera regional la realicé en el Pleno. También agradecer a todos los consejeros regionales porque se ve y se nota el compromiso que ellos tienen por la gente de la región. Y estamos comprometidos con toda la región de Aysén, no solamente con las provincias, porque como yo siempre lo digo, si bien es cierto, yo represento a la provincia de General Carrera, también soy representante de mi querida región de Aysén. Perfecto, y para que la gente sepa, bueno, el Consejo Regional, su comitiva central, va a viajar este domingo 12 a Chile Chico para este 13 y lunes 13 y martes 14 realizar el trabajo de comisiones, realizar el plenario, pero también alguna actividad anexa como visitar algunas obras, pero sobre todo tener contacto con la comunidad para recibir de ellos qué es realmente lo que está pasando en el pueblo y cómo ver las herramientas posibles de poder mejorar la situación de la cesantía. Sabemos que Chile Chico tiene un plus turístico gigante, ya viene la temporada alta, falta muy poco para que eso empiece, empiecen a llegar los turistas. Y también hay una veta productiva ahí bastante importante que entiendo que también está dentro de sus preocupaciones. Sí, por supuesto. Bueno, estábamos viendo, se está trabajando con el tema de turismo. Hay mucha gente en Chile Chico que desarrolla esta hermosa labor. Si bien es cierto, necesitamos apoyar el turismo dentro de nuestra región, yo creo que esto es lo que nos va a llevar a futuro a ser reconocidos dentro de nuestro país. Nosotros tenemos una hermosa Patagonia, vivimos dentro de una geografía hermosa que debemos valorar y cuidar, por supuesto. Así que todo el apoyo también para la gente que desarrolla esta hermosa labor del turismo.
¿Sí? Y también le quisiera llevar a otro tema, consejera. Esta semana se hizo un homenaje póstumo a la figura de Antonio Horvat, que se realizó una ceremonia solemne en el, con el Pleno del Consejo Regional, donde vino Carlos Bianchi, el vicepresidente del Senado, y también estuvo Valentina Horvat, que representó a la familia Horvat dentro de esta actividad. ¿Qué le parece a usted que el Consejo Regional haya saldado una deuda pendiente con alguien que fue tan importante para la región y que aportó mucho para el desarrollo de lo que hoy día vemos en nuestra región de Isen? La verdad, estuve muy atenta, Patricio, a lo que sucedió hoy día. La verdad, como persona, como ciudadana, no debo callarlo, sino que debo decir esto. La verdad, yo bastante emocionada, Patricio, porque don Antonio Horvat fue una de las primeras personas políticos que fue a mi casa. En realidad fue el primer político que fue a mi casa. Lo que yo vi en él fue un hombre sencillo, un hombre con muchas capacidades, con mucho liderazgo y sobre todo con mucha humildad. Él llegó a mi casa, golpeó mi puerta con mucha humildad y fue el primer político, y así lo debo decir, el primer político que me dijo: usted, Lilian, usted como mujer, usted puede ser política. Es más, yo creo que el concepto de política muchas veces lo mal utilizamos, porque política, como asistente social, lo digo, política hacemos todos los días. Esta conversación que estamos teniendo hoy en día es política. Yo muy agradecida de él, porque creo que esas fueron las primeras palabras que a mí me instaron como mujer de seguir adelante y de creer y confiar aún más en mis capacidades. Porque había una persona que estaba al frente mío, que era senador, y que tenía una trayectoria política muy grande. Así que para mí hoy día fue muy emotivo ver a su hija Valentina y escuchar todo lo hermoso que él realizó dentro de nuestra región. Si bien es cierto, bueno, a lo mejor uno como personaje político no siempre le cae en gracia a todo el mundo, como se dice. Tenemos nuestros pros y nuestros contras, virtudes y desvirtudes, pero personalmente yo agradezco la invitación. Agradezco también de que se haya hecho este reconocimiento a don Antonio Horvat Kitz y, bueno, a su familia, decirle que tuvieron un gran hombre en su hogar. Es interesante, Lilian, que en todo este aparataje previo a esta ceremonia solemne salieron muchas anécdotas y muchas cosas interesantes, por ejemplo, como alguna que nos contaba el alcalde de Bill O'Higgins, Roberto Recabal, que él como piloto, su primer pasajero en la región también fue Antonio Horvat. Y nos contaba un poco que él era su primer viaje, su primer pasajero, con los nervios que eso puede implicar, pero también hubo una conversación ahí sincera, él nos explicaba, y de la visión que tenía, y que finalmente con el paso de los años él pudo notar que la concretó. Y quisiéramos hablar un poco también, yéndonos a la parte más personal, consejera, respecto a su profesión. Usted, asistente social, ha tenido una destacada trayectoria como jefa social en la Gobernación General Carrera, también trabajó en el municipio de Chile Chico y realmente conoce bien cuáles son los problemas de la comuna y también de la provincia. Cuéntanos un poco cómo lo ve usted, en qué situación se encuentra, más allá del tema del desempleo, cuáles son los problemas que tiene la provincia de General Carrera. Mira, yo te debo contar que llevo 14 años viviendo en la comuna de Chile Chico. Siempre lo digo cuando converso, yo soy una persona que me crié en la comuna de Puerto Ibáñez. Mi familia es de Puerto Ibáñez y muy orgullosa de ser y pertenecer a ese hermoso lugar que me vio crecer. Cumpliendo con las dos comunas. La verdad es que yo estoy con el corazón dividido en las dos comunas. Y por algo soy consejera provincial de la provincia General Carrera. Yo muy contenta de estar en esta posición. Patricio, 14 años viviendo en Chile Chico. Mi primer trabajo fue en la Municipalidad de Chile Chico como asistente social, ya en la Oficina de Protección de Derechos del Niño. Uh-huh. Posteriormente trabajé en la Gobernación, trabajé en la empresa privada minera, estuve en el tribunal. Creo que he recorrido y la vida y Dios me ha dado la oportunidad de recorrer varios lugares que me han hecho crecer como persona y profesionalmente. Hoy en día considero que es muy importante que nosotros como autoridades nos hagamos presentes con la gente. Porque aunque de repente uno vaya de una palabra de aliento, la gente te lo agradece. Porque son cosas sinceras, uno tiene que ser al menos yo trato de ser lo más sincera posible en la vida, ser verdadera con las personas y no mentir. Porque creo que una de mis grandes virtudes es ser franca para mis cosas y creo que esos valores vienen de mi casa, de mi hogar. La madre y la mujer que me crió a mí. Siempre mi madre,
Me enseñó a respetar, a ser humilde y a ser muy sincera en la vida. De repente por ahí tú caes un poco mal cuando eres muy sincera, pero la verdad, cuando uno habla las cosas con respeto, yo creo que son bien recepcionadas. Hoy en día nuestra máxima preocupación son nuestros adultos mayores en Chile Chico, son nuestros jóvenes, nuestros niños, las madres que viven en Chile Chico, que son jefas de hogar y son padres al mismo tiempo, y obviamente la gente que está cesante allá. Si bien es cierto, la minería por años ha estado erradicada en Chile Chico, también creo de que esto es un plus en donde nosotros tenemos que ver, wow, la minería cerró, no sabemos si va a ser por 1 año, por 2 años, por 3 años, no se sabe, pero creo que también nosotros como autoridades debemos ser visionarios dentro de nuestra región, debemos ser visionarios dentro de nuestras provincias. Porque si hubiésemos tenido un plan B, creo que nada de esto estuviera sucediendo. La minería no es renovable, la minería siempre se va a terminar en algún momento. Si bien es cierto, te da un confort, te da un buen estatus, te da una buena situación económica, porque la minería Estabilidad en el fondo. hay una estabilidad, la gente tiene sus recursos. Uno también, yo estuve trabajando ahí, uno sabe qué es lo que pasa en los mineros, sobre todo la gente que trabaja dentro del túnel, ya los riesgos que corren ellos dentro de los túneles. Pero nuestra mayor preocupación es en general, Patricio, yo creo que en este momento, si no te pudiera decir estoy preocupada solamente por este tipo de personas, sino que mi preocupación es por toda la comuna y por toda la gente que vive dentro de esa comuna. Y no solamente por Chile Chico, porque recuerda que no es Chile Chico la comuna, tenemos Puerto Guadal, Fachinal, Vallajara, Mayín Grande, Puerto Bertrán, que está aún mucho más aislado de la ciudad de Chile Chico. Entonces nosotros tenemos un todo por el que preocuparnos, no solamente específicamente por la ciudad de Chile Chico. Ahora, como autoridades, nosotros tenemos que ser capaces de trabajar de una manera mancomunada, en donde nosotros seamos capaces de llevar soluciones, independientemente, Patricio, del sector político que tengamos, del sector religioso, eso aquí no debiese importar. Si nosotros trabajamos y remamos, como decimos normalmente, todos para un mismo lado, para el bien común de las personas, creo que vamos a lograr muchas cosas. Pero si nosotros nos dividimos, no vamos a lograr nada. Y aquí, como autoridades, yo siempre lo digo, yo soy una persona que fui electa por una provincia y yo debo luchar por el bien común de todos los ciudadanos que viven dentro de mi provincia y así también de todos los ciudadanos que están dentro de nuestra región. Por supuesto, se entiende también, tomando en cuenta que esta es una región tan amplia y la gente vive tan separada una Dispersa. de otra, las distancias son importantes. O sea, Exacto. 150 kilómetros acá son 3 horas y no 1 hora 20 como en otras partes del país. Sin duda es una conversación bastante interesante que estar con usted y saber un poco cuál es su visión de Chile Chico, de Río Ibáñez, dos comunas que la Están lleva en el en mi corazón. corazón. Exactamente. Pero pasando a otro tema, me gustaría ahondar un poco en lo que fue el Parque Patagonia. Esta semana hubo una comisión del Consejo Regional presidida por nuestro presidente del Consejo, don Julio Uribe, el consejero Raúl Rudolphy, Marcia Rafael, Andrea Macías y Washington Medina, que fueron específicamente a ver el tema de la discusión presupuestaria 2019, pensando en los recursos para el próximo año, pero también tuvo una agenda anexa, que fue una reunión con el jefe de gabinete del ministro de Bienes Nacionales y también con el director nacional de la CONAF por el tema Parque Patagonia. Sí. Bueno, no sé si tú supiste que el sábado que pasó, no recuerdo bien la fecha, hubo una consulta ciudadana en Chile Chico, Exactamente. en toda la comuna de Chile Chico. Si bien es cierto, los consejeros regionales fueron a conversar a Santiago, sobre todo por los límites, porque los límites aún no están establecidos dentro del Parque de Patagonia. Considero, bueno, obviamente esto había mucha gente a favor de la consulta, no a favor de la consulta. Pero personalmente como consejera regional creo que es muy importante la consulta ciudadana. Una consulta que no se estableció y no se realizó al momento de venir a decir aquí va a haber un parque. Yo no te estoy diciendo con esto que estoy en contra del parque. Yo creo que deben haber equilibrio entre las cosas, ¿ya? Nosotros, nuestra región es tan importante y tan hermosa que debemos procurar que esto
sea lo más hermoso que haya dentro del país y tenemos que cuidarla. Hoy en día, pasando al tema, igual tenemos el tema de la contaminación atmosférica dentro de nuestra región, sobre todo en Coyhaique, en Puerto Aysén. La autoridad ya están tomando cartas en el asunto. Pero creo que era una consulta que nosotros como comuna nos debíamos y nos debían esa consulta. Independientemente de lo que pase con esta consulta, yo creo que queda la tranquilidad ciudadana de que cada persona fue de manera consciente a dar su opinión. Las consultas ciudadanas son muy importantes, Patricio. A raíz de las consultas ciudadanas se pueden formar hasta leyes. Y creo que Chile Chico sí respondió a esa consulta ciudadana. 918 votos, de los cuales aproximadamente 854 votos fueron no al parque y 80 votos sí al parque. Como te digo, a lo mejor esto no va a tener una incidencia en lo que venga, pero sí creo que a nivel regional y a nivel comunal es un precedente, en que nosotros sí tenemos una opinión y que esa opinión siempre las autoridades las deben considerar. Por supuesto, fue un ejercicio bastante cívico, bastante exitoso el que hizo la Municipalidad de Chile Chico en consultar, pero también un poco contextualizando a quienes nos ven en la casa y nos están escuchando. Esta comitiva del Consejo Regional, que se reunió con Bienes Nacionales y también con el director nacional de la CONAF, pudo comprobar que ambas autoridades tenían claridad absoluta en cuál era el sentir de la comunidad, cuál es la sensibilidad de este tema en la región de Aysén, y ambos explicaron que este proceso todavía está en Contraloría, Está en lo la que Contraloría. significa que va a tomar su tiempo, los tiempos de Contraloría, que no son siempre son los que uno espera o requiere, pero independientemente de eso, ellos están al tanto de lo que pasa y dentro de las solicitudes que se hicieron a través del presidente del Consejo Regional fue mandar una carta al Ejecutivo pidiendo mayor información, pero sobre todo conocer los Los límites del límites. parque, que ese es un gran punto que la gente no conoce. Hay muchos Así vecinos del es. sector del Ceballo que sienten que están dentro y esto los podría perjudicar en su vida Yo productiva. creo que eso es lo importante, Patricio, de que la gente que vive dentro del parque, porque nosotros vimos el mapa y efectivamente hay pobladores que quedaron dentro del parque. Claro. Y ellos no es que estén en contra del parque, lo que pasa es que ellos quieren tener claridad hasta dónde van a estar sus límites y hasta dónde les va a afectar a ellos también dentro de su desarrollo productivo. Tenemos el sector de Mayín Grande, Puerto Guadal, El Ceballo, que son unos de los sectores que se están viendo afectados con esto. Si bien es cierto, muchas veces he escuchado que dicen, no, los campesinos, es muy poca la producción que tienen. Pero yo creo que también los campesinos se merecen un respeto. Imagínate, como tú lo dices, nosotros vivimos en la población es tan dispersa geográficamente que para mí la gente que aún vive en el campo, que vive en el sector del Ceballo, que vive en Mayín Grande, que tiene que ir a las veranadas, están haciendo patria, están conservando su cultura, su patrimonio, lo que le dejaron sus padres, sus abuelos, ¿me entiendes? Entonces yo creo de que es sumamente importante de que se considere la opinión de ellos y que si esto va a ser parque, que puedan trabajar en conjunto, que se forme una mesa de trabajo y que trabajen en conjunto para ver también cómo el Estado, cómo el gobierno se va a hacer parte de las soluciones a esas personas. Es interesante saberlo y también, bueno, ver cómo, repitiendo un poco lo que ya dijimos, que esta consulta marca un precedente a nivel regional con muchos temas que nos dividen y que también es importante tener la capacidad de expresarnos, saber cuál es la posición de la ciudadanía y también esta consulta demuestran y pueden propician conocer cuánta gente es capaz de movilizarse por una causa, porque fue un día de fin de semana, fueron, votaron y generalmente la gente que fue a votar fue para manifestar un poco que estaban en contra. Yo la quisiera invitar a otro tema, consejera. Diga. Y también que tiene que ver con el tema turístico de la cuenca del lago General Carrera, que es una cuenca muy visitada en temporada alta por mucha gente que queda maravillada. Yo quería saber cuáles son sus lugares preferidos dentro de esta cuenca. Dentro de la cuenca, Río Tranquilo es un lugar muy turístico que está, yo creo que está en pleno desarrollo, ¿ya? Ahí tenemos un alcalde que es Marcelo Santana, muy preocupado de su comuna, muy preocupado de la localidad de Río Tranquilo. He estado muchas veces en Río Tranquilo, conozco mucha gente ahí. Y bueno, ahí tenemos el sector de Botero, la Capilla de Mármol, la gente está unida trabajando. Yo creo que ese lugar es como un lugar mágico, en donde tú sales, entras al lago, vas, ves una capilla de mármol gigante
y tú dices, wow, esto lo hizo la naturaleza. Porque yo creo que mucha gente que ha ido a tranquilo, no sé, pues hay figuras en las piedras, entonces tú de La repente cabeza de dices, esto perro, lo, típica. claro, hay una tortuga también. Yo creo que estos lugares nosotros tenemos que preservarlos y tenemos que trabajar y como consejeros regionales apoyar todo lo que es el desarrollo del turismo. Creo que nuestra región, a lo mejor nos falta mucho, es verdad, pero nosotros tenemos que ser promotores de esto. Tenemos que ser promotores de decir nuestra región es la mejor de Chile, porque yo así lo veo. A lo mejor puede decir, ah, regionalista, sí, puede ser. Yo defiendo mi región, mi Patagonia, ahí, a muerte, a concho. Por supuesto, y muchos de estos temas van a ser los que van a aparecer dentro de esta visita que va a hacer el Consejo Regional en pleno a la ciudad de Chile Chico, el tema de desempleo que ya lo conversamos, el tema turístico, lo del Parque Patagonia, obviamente, pero también hay otras aristas productivas como el tema de los cereceros, de la mano de obra que se emplea en temporada. Cuénteme usted en qué está eso, porque siempre hay un poco de crítica por parte de los Sí. productores que falta mano de obra en el verano. Sí, lo que pasa, Patricio, de que en Chile Chico, por lo general, las empresas son privadas, ya no tenemos empresas productivas de gente de Chile Chico, específicamente. Por lo general, los privados traen gente de afuera, en Chile Chico están trayendo gente de afuera. Pero obviamente nosotros, a raíz de lo que está sucediendo, la idea nuestra es trabajar. Ojalá en conjunto con la municipalidad, en conjunto con la gobernación, poder reunirnos con las empresas privadas y que estas empresas privadas, así también como vienen a buscar un beneficio a nuestra comuna, que es el desarrollo productivo de la cereza, puedan entregar también un aporte a la comunidad. Y que este aporte a lo mejor no va a ser en dinero, pero sí que nos digan, bueno, necesito 100 personas que sean de Chile Chico y van a tener mano de obra por toda la temporada. La temporada en Chile Chico, el trabajo empieza ahora en septiembre. La cosecha comienza en diciembre, diciembre, enero y febrero más o menos son las cosechas en Chile Chico. Pero de que ellos también entreguen una mano a nuestra comuna. Perfecto, un buen llamado también, entendiendo un poco la situación. Y yo ahora quisiera sacarle absolutamente contexto, nos quedan 3 minutos de ¿Sí? programa y quisiera saber, esta es su primera entrevista en televisión, es probable que tenga muchas más, pero ¿cómo le gustaría, no sé, en los próximos 3 años y medio, cuando ya esté casi cerrando este ciclo de consejero regional, cómo le gustaría a usted que la recordaran de este periodo? Porque entiendo que si su interés también es continuar y ver si existe la posibilidad de reelección, pero antes de eso, evaluar este periodo que ahora está ejerciendo, ¿qué le gustaría que se supiera de la consejera Inostroza en Chile Chico, en Río Ibáñez? Personalmente a mí me gustaría que me recordaran o seguir así, que me vieran como la asistente social que siempre he sido, una persona humilde, sincera, que va de cara hacia la gente y que siempre va a estar diciendo la verdad. Porque creo que no hay nada más lindo en esta vida que ir con la cara enfrente y decirle a la gente, esta soy yo, si le gusta bien y si no también. Porque como te digo, muchas veces por ser sincera caes mal. Pero yo me considero, a lo mejor es muy autorreferente, una mujer sencilla, que le gusta trabajar, que le gusta tener llegada con la gente y sobre todo me considero una servidora pública. Si soy asistente social y estudié esto, fue por vocación, por amor a lo que siempre he dicho. Mi madre es una servidora pública, creo que seguí sus pasos y lo voy a seguir hasta cuando la salud me acompañe. Y una agradecida de Dios por esta hermosa oportunidad que me ha dado. Sí. ¿Y le gustaría que la última escena de su actividad como consejero regional en este periodo sea inaugurando el Hospital de Chile Chico, esta reposición que ha tenido varios problemas, pero que también es una infraestructura muy necesaria para ese lado de la cuenca del lago General Carrera? Sí, por supuesto que sí me gustaría ser parte de esto. Este es un sueño para toda la comuna de Chile Chico. Se ha criticado mucho que a lo mejor no va a cambiar de tipo, que somos A4, que no es hospital, pero yo creo que el tema de la infraestructura es sumamente importante. Tenemos que tener una infraestructura nueva en donde vamos a tener mejores atenciones. A lo mejor no van a haber especialistas, pero ¿por qué no de repente decir y liderar? Vamos a decir, vamos a llevar especialistas a Chile Chico, a lo mejor por una semana, pero que tengamos un espacio bonito para que ellos sean atendidos de manera digna. Y quizás volver a la realidad unos años atrás donde los Era el mejor chilechiquenses hospital de nacían en Chile Chile Chico. Chico, sería pero espectacular, ¿por qué no decirlo? ¿Y por qué no soñar también en llegar a hacer eso? Yo recuerdo cuando era pequeña y vivía en Puerto Ibáñez,
Mi madre me llevaba a Chile Chico para el dentista, no sé, iban a ver a la matrona, muchas mujeres de Puerto Ibáñez, los médicos se operaban en Chile Chico, Antes que Coyhaique. antes que Coyhaique. Antes Chile Chico era el mejor hospital regional que existía. ¿Y por qué no soñar en lo que tú acabas de decir? Esa es su tarea, consejera, tarea para la casa, tarea para Muchas estos gracias, años. me Y matriculaste. también quisiera agradecerle esta conversación, esta grata conversación. Ya hemos cumplido casi 30 minutos conversando sobre su labor dentro del Consejo Regional y queremos invitarlo a todos para la próxima semana volver a conversar con otro consejero regional a través de esta pantalla. Buenas noches, consejera. Muchísimas gracias, Patricio, por esta hermosa entrevista y un saludo a todas las personas nuevamente que nos van a ver. Y bueno, aquí está la humilde servidora, Liliana Inostroza, consejera de la provincia General Carrera, a mucho orgullo representando a mi provincia y a mi hermosa región de Aysén. Y así nos vemos el próximo viernes a las 20 horas a través de las pantallas de Roco TV. Muchas gracias. Gracias.